Bueno, mis lobos alfa, en este video les voy a hablar respecto al famoso Pitbull Blue. Para esto haré una breve reseña histórica y al final del video aclararé todas las dudas que puedan existir respecto a la existencia de esta raza canina. Antes de continuar y para que no haya confusión, les aclaro que en las imágenes del video se mostrarán perros de la raza American Pitbull Terrier, American Bully, otras razas y perros mestizos. El color llamado azul o blue en inglés es un color de manto que es propio de la raza American Pitbull Terrier desde el principio de su historia. Debido a que es un factor genético recesivo, es muy poco común que se presente esta coloración, lo cual no es más que la dilución del color negro. Y las tonalidades van desde el gris plata casi blanco hasta el gris acero casi negro. Y es un color como todos los demás aceptados en el estándar de la raza. En el APBT, el color no tiene ninguna importancia. Por lo tanto, cada que nacía un ejemplar con dicha característica se consideraba como una casualidad sin ningún valor. Pero en los años 80, la raza se puso de moda y un grupo de criadores comenzó a cruzar perros únicamente por su apariencia, yendo totalmente en contra de la esencia de la raza, la cual siempre se crió en base a su temperamento y desempeño funcional. Algunos se enfocaron en perros rojos de líneas como la Camelot o Red Devil, mientras que otros se enfocaron en los ejemplares de mantos azules, escogiendo perros principalmente de Lucas C, de líneas como la Rufián y como el criadero Butthead, entre otros. Comenzaron cruzando puros APBT de manto azul, pero no solo pretendían fijar el color azul, sino que también buscaban incrementar el tamaño y masividad de sus perros. La respuesta del público a estos imponentes ejemplares fue de tal magnitud que pronto se sumaron vendeperros de todas partes a este movimiento. Y en esa carrera inútil por aumentar el tamaño y fijar el color azul, comenzaron a realizar cruzas con American Staffordshire Terrier de manto azul e incluso con mastines napolitanos, creando un perro mestizo al que definitivamente ya no se le podía llamar APBT. Por lo tanto, para referirse a ellos de manera meramente comercial, comenzaron a llamarlos Blue Pit o Pitbull Blue. Para los años 90, estos populares perros ya habían llegado a distintas partes del mundo y se reproducían en grandes cantidades, en muchos casos de manera irresponsable. No todos los cachorros nacían con el codiciado color azul. Y del subproducto de estos perros, a mediados de los 90, surgió otro movimiento más organizado y serio, liderado por Dave Wilson y Carlos Bairnsdale, quienes llevaron las cosas aún más al extremo, añadiendo en algunos casos inclusive sangre de bulldogs. Entonces, al combinar perros de la línea de sangre Razor's Edge, basados en Amstaff registrados en el AKC, de complexión más pesadas, cabezas más grandes y forma de ser más tranquila, cruzándolo con líneas de pitbulls registrados en el UKC para agregar más musculatura, más empuje y un look más duro, Dave Wilson finalmente, después de 7 años de cruzas y crianzas selectivas, llegó al estilo de perro que quería, ahora llamado Bully Style, creando la nueva raza que hoy conocemos como el American Bully, AMBY. Cabe señalar que el American Bully sí fue reconocido como raza por organismos internacionales como el ABKC e IBKC, así como recientemente por el UKC, entre otras, mientras que ninguna organización reconoció jamás de manera oficial el nombre Blue Pit o Pitbull Blue. Aún así, estos perros mestizos se siguen comercializando mayormente por personas sin conocimiento y basando sus cruzas solo en la apariencia de los animales, descuidando aspectos tan importantes como el carácter y el equilibrio de estos. Debido a sus características, algunas líneas han logrado ser nuevamente acogidas como American Bullies, pero la gran mayoría quedaron en una especie de limbo en el cual ya no son aceptados como AMBYs y mucho menos como APBTs. En algunos países, la venta indiscriminada de este tipo de animales, así como la falta de un registro adecuado para el American Pitbull Terrier, provoca que en la actualidad, cada que se nos presente un supuesto APBT de manto azul, dudemos de su pureza. Y si no conocemos a ciencia cierta el árbol genealógico de dicho ejemplar, hay que sospechar de él, porque lo más probable es que se trate de un mestizo.
Pero esto no significa que no existan verdaderos APBT de manto azul, los cuales, aunque poco comunes, seguirán existiendo como una casualidad sin ninguna relevancia. Un verdadero criador nunca debería basar su crianza en un color o en una morfología caprichosa que no tenga como objetivo optimizar el desempeño funcional de sus animales. Como conclusión, los nombres Blue Pit, Pitbull Blue, Blue Nose, etc. no se refieren a ninguna raza, ni existe raza alguna con dichos nombres, por lo que es incorrecto utilizarlos, a no ser que únicamente estemos describiendo la coloración de un ejemplar de APBT de manto azul. Algunos usuarios me preguntan que si el Pitbull Blue Nose o el Pitbull Red Nose son razas diferentes al Pitbull o APBT. La respuesta es que no son diferentes, porque son la misma raza. La única diferencia intrínseca entre el Pitbull Blue Nose, el Pitbull Red Nose y los Pitbulls de otros colores es precisamente el color de su pelaje. La estructura, temperamento y demás rasgos que tienen los Pitbulls son todos iguales dentro del rango de variabilidad de la raza. Esto quiere decir que no importa el color del pelaje, nariz o uñas del perro, este seguirá siendo APBT. Y llamarlo de una forma u otra es incorrecto porque el nombre oficial de la raza es American Pitbull Terrier. Otra pregunta que también es muy frecuente es que si los Pitbull Blue sufren de enfermedades diferentes a los APBT de otros colores. Antes de comprar un Pitbull Blue, hay algunas cosas que debes tener en cuenta. Hay muchos criadores que, llevados por la lujuria azul, aplican como prácticas de reproducción la endogamia una y otra vez, para resaltar los rasgos que la gente está buscando. Esta práctica, cuando se exagera, puede conducir a problemas de salud y de comportamiento. Por lo tanto, no es una sorpresa que los perros que han sido cruzados repetidamente padezcan tasas más altas de alergias, afecciones de la piel, sordera, dificultades oculares y problemas de temperamento, comparados con aquellos perros que no lo han sido. Además, cabe resaltar que existe una relación entre el color del perro y su predisposición a algunos padecimientos, ya que, como lo demuestra un artículo sobre genética del color que se encuentra en la enciclopedia del American Pitbull Terrier, donde explican que las células causantes de la pigmentación no solo hacen que los perros adquieran su color, sino que también interactúan estrechamente con los sistemas neurológico e inmune. No olvides suscribirte a mi canal, dale like al video y compártelo con tus amigos en tus redes sociales. Dime qué piensas de todo esto dejándome tu opinión en la caja de comentarios. Sígueme en mi fanpage de Facebook, donde encontrarás este video, otros contenidos y los videos que fueron borrados del canal EAD de Channel TV. Hasta un próximo video. Sigue viendo nuestra espectacular colección de contenidos. Únete a nuestra comunidad y disfruta primero nuestros más recientes videos.